gobernador y el equipo del ministerio a analizar las cosas. Bueno, en primer lugar, el consumo de drogas, tráfico y consumo de drogas en la isla. Por eso es que este acto de hoy reviste una especial importancia. Y de ahí quiero aprovechar un reconocimiento al general Keleri Bucarito y a todo su equipo. En el último año, de trabajo hemos logrado la graduación de 4.354 asesores y asesoras en materia de prevención del consumo de drogas. Si nosotros logramos, solamente con lograr la reducción en el consumo y en la oferta de la droga, la presencia de la droga en la isla, estoy seguro que estaríamos reduciendo el 70% de los delitos de Margarita. Porque casi todos los delitos que aquí ocurren, y así pasa en todo el país, están asociados o al consumo de droga o al excesivo consumo de licor, que es otra forma de droga. Entonces, tenemos que aprovechar esta gran cantidad de personas, más de 4.000 personas formadas como asesores, para luchar contra el consumo de las drogas. Y que esto sea como la vanguardia, la punta de la lanza en la lucha, en la prevención en Nueve Partes para poder ir reduciendo los índices delictivos. Si nosotros nos imaginamos a Venezuela, haciendo un ejercicio mental, imaginémonos a Venezuela sin drogas, cero drogas, automáticamente imaginaríamos a Venezuela con 70% menos de delitos, porque gran parte de los delitos está asociado al tráfico y al consumo de las drogas. Entonces, bueno, vamos a hacer nosotros, desde el punto de vista policial, todo el esfuerzo para reducir el tráfico, el paso de la droga a la isla, y todos los asesores y preventores, toda la sociedad nuevepartana, hacer una guerra frontal, una batalla campal contra el microtráfico y el consumo de droga en nuestros muchachos. Otro punto importante del diagnóstico cuando hicimos aquí era la desarticulación de los elementos, de las instituciones, los organismos, las instituciones que hacen vida en la isla y que deben dedicar su esfuerzo a reducir los índices del delito, porque con su esfuerzo y su trabajo permanente inciden en la reducción del delito. Hemos logrado desde la gobernación, ahora con el apoyo del general Rodríguez Navarro, que es el comisionado presidencial para esta actividad, ir articulando el esfuerzo. La idea es ir articulando el esfuerzo tanto de las instituciones, organismos, organizaciones que se dedican a la prevención del delito, como de los cuerpos de seguridad en Nueva Esparta. Empezando por las policías municipales, la policía regional, la policía nacional bolivariana y la Guardia Nacional. En la medida que esto ocurra, estamos seguros de que esa articulación, ese poder del Estado unido junto a su pueblo va a ir cumpliendo este objetivo sagrado que tenemos de hacer esta isla un territorio de paz. Hoy, para sumar fuerzas en materia de la prevención, en materia del patrullaje, de la presencia de seguridad, vamos a activar en Nueva Esparta el primer destacamento de la Guardia del Pueblo. Ya estamos listos, hoy al mediodía debemos estar activando el primer destacamento. Y aquí quiero aclarar, en la Guardia del Pueblo, uno de los legados en materia de seguridad ciudadana más importante que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. ¡Viva Chávez! ¿Por qué es importante la Guardia del Pueblo? Recuérdense que nosotros venimos de una historia policial y de seguridad ciudadana marcada por la represión brutal al pueblo. Eso es la historia que tenemos y no vamos a entrar en esos detalles. Y en eso estuvo inscrito la Fuerza Armada, la Guardia Nacional, las policías, la DICIP, toda esta historia negra de nuestro pasado policial. El presidente Chávez ideó una manera de hacer que el Guardia Nacional ya no sea un factor de represión, sino que sea un factor de cercanía, de contacto directo con la gente, de patrullar a pie, de conocer al barrio, de conocer a los líderes, de conocer a los vecinos, de atenderlos directamente. Y es cuando nace entonces, bajo un concepto más o menos,
más o menos no, igual al concepto de la policía comunal, surge el concepto de la Guardia del Pueblo. Hoy, bueno, vamos a tener el placer y el honor de inaugurar aquí, de activar, más que de inaugurar, activar el primer destacamento de la Guardia del Pueblo. En ese mismo... orden de ideas, aunque parezca mentira, Margarita roba muchos carros. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo pasan tantas cosas en Margarita, que es una isla pequeñita? Bueno, porque sin entrar en detalles del pasado de Margarita, por muchos años, en la gobernación de aquí no se hacía absolutamente nada por la seguridad. Y les puedo echar una anécdota aquí rapidito. Hace dos noches yo me reuní con una persona que conoce bastante Margarita, escuchando ideas sobre seguridad aquí, porque esa persona, sin ser chavista de paso, hace tiempo atrás hizo un plan completo de seguridad para la isla, y yo lo estuve cruzando con lo que estamos haciendo ahorita. Y me decía esa persona que él vino y le expuso como por dos horas el plan completo al gobernador anterior, hace ya unos cuantos años atrás, que ese gobernador no sé cuántos años aquí, y le explicó todo el plan y cuánto debería invertir para hacer de Margarita un territorio muy seguro. Y el gobernador en tres palabras le mató el plan. Le dijo, no voy a gastar real en eso. El gastar real en eso era equipamiento policial, activación de cámaras, vigilancia remota, control de los puertos, control del aeropuerto, todo lo que tiene que hacerse para reducir el delito de Margarita. Entonces quiere decir, y eso señala muy claro, de que es un abandono absoluto en materia de seguridad en la isla. Tanto así que apenas empezamos a poner controles rigurosos en los accesos a la isla y hemos capturado en dos semanas 45 personas solicitadas por delitos graves, casi todos por homicidio, que vienen a refugiarse aquí en la isla de Margarita e indudablemente a cometer delitos en la isla. Sencillito, pusimos un control a la salida del ferry. Al salir el ferry nosotros recibimos la lista de los carros y las personas que ahí vienen, y ponen los tapaditos, que vienen de Chacopata, y ese control permite que toda esa lista de gente y vehículos se chequee al salir, pero cuando hay un solicitado viajando, al llegar lo estamos esperando, no con los brazos abiertos, sino con las esposas abiertas, porque tenemos que hacer ya, combatir con mucha fuerza que esta isla se convierta en un refugio de delincuentes.